romper la barrera del miedo, que muchas veces es la que nos dificulta llegar a nuestros objetivos. Qué bueno sentirte aquí, qué bueno tenerte aquí, querida Andrea. Realmente para nosotros se empieza la fiesta con ustedes, con las hermosas mujeres zambateñas, que pones alegría. Esto es, este es simplemente un salón vacío cuando no están la gente de Ambato entregándose cariño. Hoy el comité vive fiesta. Ambato vive fiesta. Ambato, la fiesta de las flores y las frutas es la celebración de nuestra propia existencia. Celebramos la vida de tu gente, de tus barrios, de tus calles y tus casas, que alguna vez desaparecieron, pero que hoy son y siempre serán símbolo de que ninguna adversidad es imposible de superar. Te celebramos a ti, mi Ambato, nuestro Ambato, con música y comparsas, con flores y frutas, con alegría y regocijo, con ternura y amor. Mi querida ciudad, ¿cómo no sentirme orgullosa de que por mis venas corra sangre valiente, sangre fuerte? ¿Cómo no trabajar por ti si soy consciente de tus virtudes, pero también de tus necesidades? ¿Y cómo no amarte si al igual que cada uno de ustedes soy guaycampita de corazón? Por ello, invito a propios y a visitantes a contagiarse de la alegría de nuestras fiestas y a disfrutar con júbilo y regocijo de las mismas, de esta 68ª edición. Sin duda, San Juan de Ambato es una ciudad para enamorarse. Por esta y mil razones más, les invito a decir a todos juntos, ¡que viva Ambato! ¡Viva!